at the way that your feelings flower. Every time that you hear her name, I'm hoping at last it's happening fast. Never before have I fallen this far. Can it be love? No one can tell me that this isn't where we belong. How do you feel when your heart is open? It's full to the brim, there's no room to judge. Whether it's real, I'm ready to kneel. What are these things that I'm thinking of? ¿Conseguir la aprobación afectará mi puntaje crediticio? Obtener la aprobación de una hipoteca implica obtener su informe crediticio, y esto puede reducir su puntaje en algunos puntos. Sin embargo, si varios prestamistas verifican su crédito durante un corto periodo de tiempo, las agencias de crédito contarán estas consultas como una única extracción de crédito, y su puntaje solo se reducirá una vez. Pasos para obtener una aprobación. Cada prestamista hipotecario tiene su propio proceso para obtener la aprobación. En Quicken Loans utilizamos el Power Buying Process, que tiene dos niveles de aprobación. Aprobación precalificada. La forma más fácil de obtener una aprobación precalificada es en línea a través de Rocket Mortgage. Después de crear una cuenta, podrá. Primero, responda algunas preguntas sobre sus ingresos y bienes. Segundo, danos permiso para obtener tu informe crediticio. Si lo aprueban, puede descargar o imprimir una carta de aprobación precalificada para compartir con su agente de bienes raíces y comenzar a buscar una casa. Llame a Sergio Jaramillo Botero, Realtor, celular 239-541-6822, oficina 239-440-4104 o al WhatsApp 239-6456017. Aprobación verificada. Con una aprobación verificada, puede fortalecer su posición de negociación antes de hacer una oferta. Verificar sus finanzas lo ayudará a hacer una oferta más sólida porque le muestra al vendedor que puede comprar la casa. Un experto en préstamos hipotecarios verificará sus ingresos y activos en un plazo de 24 horas y recibirá una carta de aprobación verificada que enumera el monto que está aprobado para pedir prestado. ¿Cuánto tiempo dura una carta de aprobación? Las cartas de aprobación generalmente vencen después de 90 días, aunque eso puede variar según el tipo de préstamo. Si no ha hecho una oferta dentro de los 90 días de haber recibido una carta de aprobación, deberá renovar su aprobación antes de hacer una oferta por una casa. ¿Cómo elegir su compañía hipotecaria? Para obtener la hipoteca adecuada para usted, asegúrese de preguntar. Primero, ¿cuáles son sus tarifas? Segundo, ¿cuánto tiempo en promedio se tarda en cerrar una compra de préstamo hipotecario? Tercero, ¿cuál es su índice de satisfacción del cliente? Cuarto, ¿dará servicio a mi préstamo después de que cerremos o venderá mi préstamo a otra empresa? Quinto, ¿cuál es su disponibilidad en caso de que tenga preguntas o necesite ponerme en contacto? Sexto,
¿Podemos hacer esto en línea o necesitaré una máquina de fax y sellos? Llame a Sergio Jaramillo Botero, Rialto. Celular 239-541-6822. Oficina 239-440-4104. O al WhatsApp 239-64-56017.